comerços, empreses, dificultats, tancaments... Tot això eh, són paraules que estaven presents però que de bé nou han sorgit en el vocabulari del dia a dia dels nostres pobles i, i que van a seguir estiguent eh, d'alguna manera presents en el dia a dia de, de, de totes aquestes empreses i xocotets comerciants que per a obrir la cortina, la persiana del seu negoci tenen verdaderes dificultats. Avui anem a parlar amb Germán García, president de l'Associació de Comerços i Empreses de Seraví. Germán, benvingut al plató de Grup Televisió. Moltíssimes gràcies per la invitació, és un plaer. I a veure com surt això. La, la pandèmia, en un primer moment, dejó dos tipos de negocios, unos los que eran prescindibles y, los, y otros los que eran imprescindibles. De momento, eh, la, la primera medida fue que hu hubieron dos tipos de ERTE, los que tuvieron que presentarse ya de primera, de primera forma, eh, los, los que cerraron persianas, y los otros que a lo mejor han tenido que hacerlo más, más tardío. Pero vamos a hablar con Germán desde su prisma de presidente de la asociación, de una población que, que cuenta con, con comercios, con empresas. Eh, ¿Cuál es la percepción de, del comercio, el pulso, después de esa fase 2, de esta reapertura? Vamos a ver, en primer lugar, el pequeño comercio eh, representan unos 750.000 autónomos. Eh, del total pues, son casi el 24%. Eh, veníamos ya eh, de una crisis forjada por la competencia desigual de los centros comerciales, las plataformas online, y claro, a eso les, les hemos juntado, eh, se, se ha juntado esta, esta pandemia, la cual, como bien has dicho, pues ha forzado dos tipos de cierre uno, for, uno forzoso, por imperativo legal, y otro que realmente ha venido dado por carencia de demanda. Eh, eh, en estos momentos eh, hay una, una creo que hay un resurgimiento del de, de pequeño comercio primero por voluntad además de necesidad pero es un, es un incremento también psicológico creo que el ánimo eh, el ánimo que, que, que se ha tenido con todas las digamos, todo, todo, toda incertidumbre que existe todavía eh, pongo como ejemplo eh, como bien recordaréis hace dos semanas íbamos a pasar a la fase 1, y por, por decisión del gobierno pues no se pasó eh, eh, el problema fue más un tema psicológico además de que habían eh, lógicamente eh, determinado tipo de comercios habían tenido ya aprovisionamiento de materiales habían levantado eh, quitado algunos eh, parte del personal también de los ERTEs. o sea esa necesidad y esas ganas de, de, de ponernos en marcha otra vez porque lógicamente queremos defender nuestros comercios pues en estos momentos, con esta segunda fase, eh, es un pasito más adelante. El pequeño comercio se ha convertido en, eh, en, en la venta del minorista preferida, por, por lógicamente, por el consumidor, que desde marzo está, consuma, está confinado en sus hogares. O sea. De alguna manera, Germán, eh, muchas poblaciones, muchos ayuntamientos, muchas concejalías de, de, de comercio, están eh, lanzando campañas continuas eh, y nosotros las, las recibimos y constatamos damos fe de ello de, de que la gente realmente que, que por favor compre en, en el comercio local uh -huh. es la única manera de reflotar eh, los mismos no eh, to, todas piedra de pared y, y lógicamente en estos momentos por la situación pues los ayuntamientos o las instituciones públicas se ven obligadas a, a, a tener este tipo de acciones o este tipo de, 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 de fomento de, 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 de la venta de la, del comercio de cercanías. Eh, eh, pero siempre nos estamos centrando, y, y eso lo observaréis en los medios de comunicación, que se ha centralizado todo mucho en unas acciones eh, en un colectivo muy en concreto, que es la hostelería y el turismo. Lógicamente son. Son unos, es un colectivo que vamos, el 100% prácticamente eh, ha sido afectado. Y... Pero también ha habido ciertas medidas de apoyo, de respaldo, no suficientes, pero han habido ciertas medidas. ¿Qué pasa cuando eh, eh, hablamos del comercio en general? En el comercio en general hay infinidad de actividades, infinidad de comercios, microprimes, en las cuales eh, no han entrado en ese saco. Eh, Seguramente, claro, por idiosincrasia, cada población, pues hay poblaciones que tienen unos recursos mucho más importantes que otros, pero se han centrado en la gran mayoría, además lo podéis observar en las medidas que han tomado, en una bonificaciones de tasas eh, o de impuestos siempre dirigidos al mismo sector. Cuando el resto de sectores, en la gran mayoría de poblaciones, vuelvo a insistir que seguramente hay poblaciones que, que, que no es así, pero en la gran mayoría, prácticamente han hecho un copia y pega. En todo siempre nos hemos ido a reducción del 100% de las tasas de ocupación de terrazas o de las mesas, o cuando el, el, el colectivo de comercio de de escanía eh, forma parte, muchos tipos de microempresas, muchos autónomos y muchísimas actividades, las cuales también hemos tenido esa, esa lacra encima, eh, con, en la misma medida, a lo mejor no, quizás no, pero en, en gran medida y estamos desprotegidos totalmente no hay eh, unas directrices o, unas, o unos compromisos de ayuda hacia eh, los otros tipos de actividades no estoy diciendo que se eliminen lógicamente por supuesto porque eh, los, los comercios que han estado cerrados necesitan un, una acción inmediata de, 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 de demanda y una inyección lógicamente económica inmediata porque eh, estos meses han sido facturación cero, pero sí que eh, esta pandemia ha afectado a todo tipo de comercios. Unos por cierre, otros por falta de demanda y otros simplemente porque bueno no han tenido ni suministros para poder trabajar. El, el tejido empresarial y comercial de, un, de una población, en este caso, como puede ser, por ejemplo, Sedaví, Evidentemente, como tú bien has dicho, eh, no está únicamente nutrido de terrazas, de bares, de restaurantes. Y está bien que se les quite la, la tasa de ocupación, de bien, vía pública, o que eh, se cojan más metros para aumentar las terrazas, porque esos comercios... Por ejemplo, estoy hablando de pues, un comercio de, de, de reparación de calzado, estoy hablando de un comercio de, de, de informática, estoy hablando de una, una tienda de ropa, estoy hablando uh -huh. de cualquier tienda, eh, que realmente eh, se están viendo abocados a unas ayudas que no son las mismas ni son directamente proporcionales. Pero va, vamos a hablar de ayudas, porque si estamos en el escalado de ayudas... Eh, aquí es donde mm, la disparidad de criterios y de opiniones es total, porque hay ayudas nacionales, ayudas comunitarias y ayudas locales. ¿En qué situ situación nos encontramos ese pequeño comercio? Eh, porque yo sí que tengo claro una, una cosa, Germán. Con que a mí un ayuntamiento me dé, por decir algo, 300 euros. No que, esa no, no que, es la solución. Hay que hacer algo más. Uh -huh. Porque incluso el dinero en efectivo no es la solución para, para reflotar nada. No. Como bien dices tú, eh, esos 300 euros o esa ayuda directa, inmediata, es necesaria en la medida de que bueno, es una, muchas veces eh, las instituciones buscan unas decisiones que en mi opinión, es una opinión ya personal, buscan un retorno político inmediato, eliminando lo que es la programación, o sea, eh, viendo más allá de lo que supone una ayuda. O sea, a que un comercio elimine las tasas de terrazas, lógicamente en ese momento es una ayuda, pero y el mes que viene, o sea, y, y, y el mes que viene y el otro. Eh, actividades de todo tipo, como bien he dicho antes, e industrias de todo tipo, las poblaciones estamos formadas también por polígonos industriales, los cuales también han visto mermadas. Quizás el, el, el no centrarse en esos colectivos, esos colectivos, que se han podido acoger en, muchas, en la gran mayoría a ERTES, eh, pero ERTES es que de momento son muy estrictos, o sea, una de las necesidades seguramente sería una flexibilización, una flexibilización mayor de los ERTES. Eh, ven que a nivel nacional están, digamos, a nivel de gobierno nacional, lógicamente las medidas sí que les han llegado ha habido, lógicamente, con todo este eh, esta vorágine que ha ocurrido eh, pensar que todo iba a ser de hoy para mañana era imposible, o sea, las infraestructuras yo me que tienen sus límites eh, se han retrasado mucho, muchos los pagos de los ERTES, a los empleados, pero, pero bueno eh, lógicamente es un tema de, de capacitancia que, que, que seguramente el Estado no ha tenido o no ha previsto pero claro, con lo que le ha venido encima era difícil de llegar a, de, de, de llegar a buen fin por otra parte, eh, la Ayatela Valenciana en este caso, eh, de una forma también muy inmediata y muy rápida, eh, propuso unas ayudas para los autónomos. Estas ayudas para los autónomos creo que mm, no cuantificaron a qué, a qué niveles podían llegar, teniendo en cuenta que creo que se han solicitado unos 116.000 solicitudes en los, de autónomos de esas ayudas. Y solo se ha llegado a 40.000. O sea, muchas veces eh, el, el político cuando habla eh, debe de haber alguien que le diga eh, eso a cuánto llegamos. A lo mejor no hay que pagar, decir, pago 750 o 1.500. A lo mejor, oye, solo llegamos a 200, pero llegamos a todos. Eh, el, el que a todo el mundo no le sea capaz de llegar algo, ese, ese mínimo de ayuda, hay una discriminación. Porque al final de la corrida, los primeros 46.000... O los 42.000 primeros que han recibido esa ayuda, eh, genial, pero queda mucha gente fuera que a lo mejor esa distribución mayoritaria mejor. Y por otra parte, eh, hay una cosa que sí que se, se solicitó, se solicita y se, se insiste, que es eh, que haya una, una, una discriminación, una diferenciación de la fiscalidad. O sea, eh, un autónomo no puede pagar lo mismo que una microprime, o que una gran empresa tecnológica, cuando las dos primeras eh, proporcionan empleo y pagan muchos impuestos y una tecnológica realmente eh, está bonificada por muchas situaciones. O sea, ese cambio también es muy importante. Necesitamos que te, tener descargas fiscales. O sea, no puede ser que todo pase por eh, que el autónomo tenga que pagar constantemente. No haya, no haya periodos de, de pago eh, aplazado sin intereses. Como, como se había puesto en esta normativa. Y por otra parte, tengamos claro que cuando se dicen ayudas, necesitamos que ayuden a todo el mundo. Eh, recordarás que se han hecho tres fases de préstamos ICO, de financiación ICO. Pues según un, un estudio que, que hizo KPI a, a través de CPVAL, la Federación de, de Polígonos Empresariales, cual tú conoces, eh, y de, las, de los organismos que estamos asociados, en la semana pasada se eh, facilitaron los datos y uno de, las, de la encuesta decía que solo el 15% de las solicitudes han sido aprobadas. Un 18% adicionalmente se le ha aprobado en importes menores o en plazos más, más cortos. Un 11%, si no recuerdo no me acuerdo ahora si era 11 o 9%, no me acuerdo exactamente, mentoro me un 10% con eh, avales personales o activos de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que haces una campaña de préstamos ICOs, que, que lógicamente avalados por el Estado, y resulta que al final de la corrida, solo un 15% de los solicitados se han conseguido en las condiciones que dicen ellos. Y si nos vamos a, a lo que son las políticas municipales... Sí que es cierto que en la Lorta Sud, que son los ayuntamientos que más conozco, han habido determinados ayuntamientos que sí se ha sentado y se han sentado con los, con los colectivos que, 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 que pueden estar involucrados y eh, han hecho unos, un, como unas hojas de ruta, unos planes. Lógicamente, pues la diferencia económica eh, no es lo mismo un ayuntamiento de Saraví, que la verdad que es, es un ayuntamiento humilde y, y gracias a Dios no es un ayuntamiento muy endeudado con la buena gestión económica que durante muchos años creo que se está llevando, eh, que un ayuntamiento, por ejemplo, un Paterna, un, un Cataloja, un Manises o un Torrente, no, son ayuntamientos, hay una diferencia abismal. Pero claro, con la participación de todos los colectivos, digamos, ha marcado un hoja de ruta. Primero de todo, lógicamente, hay que estar, eh, cubrir las necesidades sociales. Eso está claro, que, 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 que las familias es lo primero, y en eso hay que dedicar los esfuerzos, pero una vez ya más o menos... Ese, esa, esa necesidad que hay que cubrir por parte de, de los ayuntamientos o cualquier institución pública, después está cómo conseguir que no se pierdan los ingresos, o sea, eh, los comercios cerrados es menos ingresos, es más paro, es eh, que haya lógicamente el comercio siempre eh, genera, vida, eh, genera vida, vida, un, un pueblo, un pueblo sin, sin comercio está muerto, ¿no? Pero además cuida el entorno, eh, desarrolla lo que es el, el, el consumo eh, sostenible, eh, vela, vela, vela hasta por el medio ambiente. O sea, tiene unas características muy particulares las cuales, lógicamente, los ayuntamientos deben de cuidar. Porque al final a ahí sí que puede obtener retorno cuantificable y económico a la vez. Esta, esta pandemia. Lo que sí que está claro es que ha, ha hecho aumentar la, la inventiva sí. en la gente y, por supuesto, los, eh, los comercios, las empresas no, no se han quedado atrás. Se han abierto nuevas líneas de negocio en, en que hasta ahora no se tenían en mente y que, de alguna manera, pues, han visto la posibilidad o el futuro que tienen que cogerlo. Eh, esto es una, una, una acción que la necesidad te ha hecho sacar, ¿no? a reducir. Sí, 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 por supuesto. Sobre todo el tema de la digitalización en el comercio local o de las microempresas es una asignatura, una asignatura pendiente. Lógicamente, como he comentado antes, hay una competencia desigual. Sobre los grandes proveedores, o sea, los grandes suministradores, centros comerciales, plataformas de venta online. Y claro, lógicamente, hemos llegado con, o han llegado, determinados tipos de sectores han llegado con eso, pero se han visto con esa obligación. Creo que hay un punto, esto ha sido un punto en el cual generas un antes y un después. Eh, los comercios o las actividades que eran reacias porque, bueno, tenían, tenían su, su dinámica, les funcionaba y todo esto, en estos momentos se han visto que tienen que coger esas alternativas, utilizar lo que son eh, plataformas eh, o aplicaciones para, para, para poder vender. Y estos canales de venta que, que se están buscando, poco a poco, eh, desde las asociaciones, desde colectivos, digamos, empresariales, se están ya... Eh, haciendo y desarrollando para que el pequeño comercio pueda participar o participe. Una de las un marketplace, por ejemplo, que, que, que se ha puesto en marcha este año eh, lo ha desarrollado Unión Gremial, que es eh, donde muchísimas asociaciones de, de, de la Comunidad Valenciana estamos asociados, afiliados y ha creado una plataforma que es un marketplace donde todos los comercios tenemos representatividad, podemos vender nuestros eh, productos y servicios y sobre todo, además que eso nos permite crear posicionamiento. O sea, ahora cualquier persona, su hábito de compra es, mira el teléfono, ¿dónde está? T Tienes que ir a tal sitio. Cualquiera de nosotros. Lo primero que hacemos es mirar el móvil. Ese posicionamiento genera que te puede generar más ventas. Tienes que estar más preparado. Bueno, tenemos que prepararnos un poquito, pero hay que estar. Porque si no... Eh, oh, tenemos más hándicaps de los que ya de por sí nos están apareciendo. Como bien has dicho, el tema digital ahora es fundamental, se le ha da dado ya el giro total. Y hay una cuestión que tú conoces mucho, que es los códigos QR personalizados, porque permiten que sea el móvil o sea, sea el lector eh, del la, de la, en fin del código quien, quien determine pues desde un menú al precio de, un, de cualquier producto y no haya un contacto directo y, y esto esto supedita que una, una menor posibilidad de contagio en, en, en temas de, de, de virus y, sí. y todas estas cosas pero bueno, que el contagio poco a poco irá desapareciendo y lo que va a quedar será la, eh, los códigos, será la, la informática, será el tema digital. El código QR ya lleva muchos años eh, en marcha, eh, está infautorizado lógicamente porque no había necesidad. Y en estos momentos pues, pues, pues se ha visto... La ocasión de, digamos, potenciarlo, promocionarlo. Como bien permites, cualquier dispositivo puede hacer una lectura del código y, y te da todo tipo de información. Desde una tarjeta de visita, a una promoción de tus redes sociales, un menú o mm, tu propia página web o ofertas que quieras presentar. Yo creo que, que hay dos, dos, dos cosas que han venido y quizás en mayor medida se van a quedar. Unas en los QR y otras el teletrabajo. Eh, nos... esta pandemia nos ha hecho volver otra vez a pisar el suelo volver eh, que nos dé un toque de humildad a todos tanto usuarios como comerciantes y preocuparnos un poco de lo que realmente son nuestros negocios ha habido que como tú has hecho has dado una pincelada de que ha habido que poner un, un un punto de, de, de creatividad o de readecuación de nuestros, pero sobre todo analizando cuáles son las necesidades reales de los usuarios. Entonces, una de las necesidades es, además de que debemos de cumplir las medidas de seguridad sanitarias establecidas con las nuevas normativas, eh, facilitar a nuestros usuarios, o a nuestros clientes, que no tengan reparos en venir. Tenemos que dar, un, eh, ofrecer seguridad cuando vengan nuestros comercios, garantías de que... Eh, nuestros establecimientos cumple todas, sobre todo, todas las exigencias mínimas o, o las que están proponiendo en estos momentos, es que cada vez se está un poco ampliando y se está modificando. Y esa calidad, garantía y esa seguridad que ofreces va a hacer que tu cliente se encuentre más tranquilo, más seguro y sobre todo más confiado en, en, en ir y utilizar tus servicios. Sí que hay, hay claro una cosa, que un cliente que cruza la puerta de un, de un negocio, hay que tratarlo como si fuera único, pero sobre todo hay que hacerse, hacerle sentir que a, a, esta, a esa empresa le importa ese cliente, con lo cual eh, la capacidad de, de fidelizar a ese cliente tiene que ser la primera norma que un comercio debe de, de actuar. Para poder eh, remontar, es decir, que la gente no entra en los comercios por entrar y habrá uno que entre a preguntar y otro a comprar, pero todos son, todos son importantes y no hay que discriminar. Por supuesto. Eh, vamos a ver, eh, la diferencia que hay entre, entre el comercio de cercanía, el comercio local, los establecimientos de nuestros barrios, eh, frente a las grandes superficies, que, que bueno también tienen su público y el cual. Eh, lógicamente caemos todos, la calle es muy ancha. Eh, eh, es eso que tú me has dicho. O sea, eh, eh, prestamos un servicio personalizado, una atención, eh, creo que es igual, pero además por, por, por familiaridad. Eh, la calidad de nuestros productos intentamos que sean mejores. Quizás a lo mejor los precios muchas veces están dejando ya de ser el principal motivo de, de ir a un comercio local, de, de, de comprar los comercios, porque realmente eh, nuestra calidad de servicio o nuestra atención, ya llevamos las cosas a su casa, ya tenemos, o sea, eh, es la distinción real. De hecho, una, una de las cosas que, que, que yo en su momento eh, me vino a la cabeza, seguramente esos días que estás un poco, un poco romántico, eh, era el crear... Otra vez volver a generar esa, esa confianza eh, de, los que son los, o sea, de los que son nuestros clientes, de nuestros vecinos. Pero, pero para eso es un, como una campaña de sensibilización, ¿no? que, que formen parte de los, digamos, los, eh, las organizaciones de consumidores, los, las asociaciones vecinales. O sea, crear campañas de sensibilización, la cual mostrar abiertamente lo cual es en nuestro comercio, y crear como, como un sello de compra segura. Creo que, que esa familiaridad que tenemos es un punto fuerte que difícilmente lo no van a tener otro tipo de, 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 de establecimientos más grandes y mucho más potentes, y ya que ellos utilizan sus, eh, sus recursos, nosotros debemos de, 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 de utilizar nuestra, sobre todo nuestra capacidad de, de, de adecuación y un poco de, de, de creatividad. Tenemos que de ser un poco de, de, creatividad, de creativos y reeducarnos, reeducarnos en, en nuestras formas de venta. Y un, un comerciante, un, un empresario, eh, siempre, siempre es eh, positivo ¿no? por necesidad. Eh, pero también tiene que ser realista por, por convicción, porque al final tiene que ver eh, el balance, el famoso libro del debe y haber, y si no hay es cuando se cierra la persiana. La pregunta clave, eh, Germán, viabilidad. ¿Qué porcentaje de calculas tú de negocios piensas que pueden caer en los próximos meses si, si somos si no recibimos apoyo o respaldo por parte de las instituciones puede llegar a caer un 30% son números que se han dado en los medios de comunicación y, y, y apoyados y, o avalados por por, por por alguna encuesta digamos mmm, sobre todo por la encuesta esta que, que te he comentado anteriormente, pero cabe la posibilidad de que se si hayan transacciones... Mira, el autónomo por la autonomía es sacrificado. Eh, está involucrado en su negocio, vamos. Eh, los méritos que tiene de sacrificio son, o sea, ganas de que funcione, Puf, todas. todas. O sea, no, En estas ocasiones estamos hablando siempre del pequeño comercio, del comercio de cercanía. O sea, m no se ven en otra. En muchas ocasiones son los comercios que son tan sostenibles que tienen, vienen de padres a hijos y difícilmente doblan el brazo ante, las, ante, ante los problemas. Pero sí que es verdad que llega un momento que los números, la cuenta de explotación o la cuenta de resultados, eh, llega un momento que te, te puede hacer perder. Si se toman medidas de protección social, un ejemplo claro, por ejemplo, son los alquileres. La gran mayoría de... de, de, de de comercios para alquileres debería haber una, una ayuda o si son imagínate que lógicamente si los locales son pertenecen a, a grupos inversores o empresas de capital riesgo por ejemplo que haya una rebaja directa y si no que haya una ayuda directa sobre, sobre, sobre ese alquiler porque en estos momentos se necesita ese, 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 ese flujo de, de económico que necesitan eh, Necesitamos que, que, que nos ayuden en lo que son la reconversión para cubrir las necesidades de infraestructuras para cumplir las medidas de seguridad sanitaria. Una pequeña ayuda, o sea, necesitaríamos una ayuda. Eh, necesitaríamos que, que, que como, bien, como en la primera intervención que he tenido, eh, no solo se centren en los comercios de hostelería, que es muy importante y hay que apoyarles. Pero el resto de, de actividades de comercios peligramos de la misma manera, o en algunos casos más, por, 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 el, por, por el volumen de negocio que, 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 que llevan. Y a lo mejor pequeñas ayudas programadas que no sean para el 2020. O sea, si les han permitido utilizar los remanentes de, de tesorería a los ayuntamientos, que fue, si no recuerdo mal, la semana pasada o la anterior, que no se lo gasten este año que hagan una programación, que, vea, que, que hagan una planificación de las ayudas para cubrir necesidades. A mí que durante estos tres próximos años, que, que, no, que no embarguen otra legislatura, pero estos tres años que les quedan, eh, que nos reduzcan los vados, las tasas de basura, los impuestos de tracción de vehículos comerciales, pequeñas eh, bonificaciones al final de la corrida nos están ayudando. Si a todo esto se une, si a todo esto se une que ellos hacen unos planes integrales, por ejemplo, de eh, eh, un, una reactivación de, de, las, de, de las zonas urbanas, zonas públicas, eh, para hacerlos más atractivas, más digamos, donde, donde estén vinculados los, los comercios, o sea, hacerlos atractivos con iluminación, eh, con hacer posible que también se pongan eh, plazas de, de aparcamiento o los medios de comunicación del propio ayuntamiento que estén a disposición también. y una cosa muy importante que muchas veces eh, que no es dinero, aunque lógicamente al final todo se cuantifica, es las agencias de desarrollo local. son fundamentales para, para, esta, para este mm, soporte o respaldo que necesitamos los comercios. Las la labor eh, es muy importante porque ellos eh, son el punto de unión eh, ciudadanía, empresas, ayuntamiento. Si nosotros conseguimos que nuestros establecimientos se mantengan y ojalá crecieran, que en algún caso pensamos que, que, que va a llegar, si en algún caso ocurriera eso, eh, se contrataría más gente. Y la Agencia de Desarrollo Local, una de sus misiones, si le facilitan recursos humanos y económicos, es... Las plataformas que, que, que existen actualmente, que, que existen, no hay que crearlas ni que comprarlas, existen, sean portal del comerciante, sea redafig, sea áreas de comercio de las propias webs. Si las trabajaran día a día, si las potenciaran y todo, sería, eh, vamos, una ayuda muy importante, porque además haría que el comercio se integrara también en las instituciones, o sea, habría una sinergia. Este departamento, que es un departamento, normalmente suelen ser departamentos humildes y que están ahí y que no se le tiene en consideración, sería el punto de unión para que tanto comercios, empresas como el ayuntamiento o las instituciones crearan sinergias y pudiera todo ir un poquito más acompañado. No todo es dinero, muchas veces es crear determinados crear, eh, tipos de acciones importantes. Te puedes dirigir mediante la cámara, sí. por una parte... A tus eh, asociados, compañeros de las empresas y comercios de Sedaví, y por otro lado, al mismo tiempo, aprovecha para hacerlo con el pueblo, con la ciudadanía de Sedaví. Bueno, desde marzo nos ha acechado la pandemia, el cual nos ha generado una crisis muy grande y seguramente nos ha pillado a la gran mayoría de de comercios y empresas de sedaví y del resto de, de, de España a contrapié y con el pie. Sobre todo, sobre todo se ha pillado en un momento que no nos esperábamos que ocurriera. Bien, es cierto que nosotros ya teníamos una crisis dada por por lo que es la competencia des, desigual de los grandes centros comerciales y los grandes partners. Aún así, to, aun, con eso, Hemos conseguido dar servicios, abastecer de productos de primera necesidad a toda la población y conseguir ser lo que es el, el referente de, de, de la venta de, de, de minorista, minoritaria. Nosotros necesitamos solo respaldo por parte de, de, de las instituciones equitativo que sean en, todas las, en todo tipo de actividades, porque en La gran mayoría estamos se han visto afectadas en, en, en gran parte y por otra parte, eh, aún sabiendo que tenemos una brecha una brecha digital eh, es, un, es una asignatura muy eh, pendiente, pero estamos esforzándonos en ellos, pero si las instituciones y las grandes asociaciones nos pueden facilitar ese tipo de herramientas e incorporarlas a nuestros establecimientos, probablemente todos juntos hará que mantengamos nuestra esencia y nuestro ADN de comercio tradicional. Muchas gracias. Germán García, presidente de la Asociación de Comercios y Empresas de SEDAVI. Como siempre, un placer hablar contigo, no tan solo como comerciante, como empresario, sino como persona, porque, eh, ya te digo, eh, tu voz pausada y tu sabiduría del tema hace que mm. sea fácil una conversación y sobre todo en, en temas en estos momentos tan, tan complicados. Solamente queda decir a todos ustedes que apoyen el comercio, no de Sedaví, sino de cualquier ciudad que lo necesita, eh, esa pequeña empresa, ese pequeño comercio, eh, necesita de ustedes.